María Isabel, te saluda el pibe Valderrama con mucho cariño. Mi llave, no, hola, felicitaciones. 22 años de oro. Estás en la historia del deporte mundial. 22 años. Ah, esa medalla de oro inolvidable. La historia no la borra nadie. Estás en la historia. Te quiero mucho, te mando un abrazo, felicitaciones. 22 años. Ah, de esa oro. De una morocha oro, te quiero mucho. Un abrazo del pie de Valderrama, Mari. Todo bien, todo bien. El saludo de un grande hacia otra grande. 22 años han pasado ya cuando Colombia se bañó de oro por primera vez en unos Juegos Olímpicos y en manos de María Isabel Urrutia, la que es hoy nuestra ministra del deporte. Y el pibe Valderrama, un histórico, no solo del fútbol colombiano, de la Selección Colombia, sino de nuestro amado Junior de Barranquilla, le envió un mensaje muy cálido para recordarle una vez más que es nuestra negra dorada del levantamiento de pesas en el país. Un saludo cordial para todos ustedes. Gracias por estar en sintonía a través de este, tu canal preferido en YouTube, M. El Alvear Cueto de Sport TV, y a través también del informativo rojiblanco Junior Sport TV. Como siempre, la invitación a que te suscribas a nuestro canal, a que le des like a cada uno de nuestros contenidos, a que los compartas y que actives la campanilla de notificaciones para que estés pendiente de lo que a diario emitimos a través, repito, de este, tu canal preferido en YouTube, Emel Alvear Cueto Sport TV. Bueno, Junior Millonarios, válido por la fecha número 13 del fútbol colombiano. En condición de local, el tiburón recibe al embajador. No hay de otra, ¿no? Ganar, ganar y ganar. Porque el camino que le queda al equipo barranquillero y que más adelante se los voy a decir, no es para nada fácil. Pero digamos que si ellos son conscientes de la calidad que tienen para afrontar este difícil momento, estamos completamente seguros de que podrán salir del atolladero. Pero nos sorprendió hoy una noticia entregada a través de Habla Deportes, en Única Estéreo y en sus canales de YouTube, de nuestro colega y amigo Juan Salvador Bárcenas, en torno a jugadores en zona defensiva que seguramente no estarán para el juego ante Millonarios. Estamos hablando de Dani Rosero, estamos hablando de Arias, estamos hablando de Castrillón y estamos hablando de César Jaime. Pues bien, así Juan Salvador lo dio a conocer como una gran noticia esta mañana en Habla Deportes. La noticia hoy a las 10 y 15, a las 10 y 15, es que no llegan ni César Aydar ni Nilson Castrillón para el partido frente a Millonarios. Y es que el camino del onceno tiburón arranca este miércoles cuando enfrente a Millonarios en la ciudad de Barranquilla. La jornada 4 visita Alianza Petrolera. En la fecha 15 recibe al disminuido Deportivo Cali. En la 16 de visitante ante Bucaramanga. En la 17 de local enfrenta a Unión Magdalena. En la 18 de visitante al Envigado. En la 19 recibe a Cortuluá. En la 20 visita a Jaguares. Es decir, actualmente Junior es 13 con 15 unidades. Y dos de esos equipos que les he dicho ya están clasificados hasta el momento en el grupo de 8. Son Millonarios y el Unión Magdalena. Millonarios que enfrentará ahora en la fecha 13 y a Unión que enfrentará en la fecha 17. Si usted revisa el calendario, son rivales accesibles. Nominalmente, si bien Junior, como venimos insistiendo, tiene cómo afrontar los partidos que quedan, desafortunadamente el nivel de los mismos no lo hace ver de igual forma. Pero esperemos y confiemos de que mañana ante Millonarios comience a restablecerse el camino rumbo a la clasificación de los 8 en la Liga Colombiana. Escuchemos a continuación a Jason Gordillo, uno de los refuerzos que llegó en ese semestre y que se ha venido ganando la confianza del cuerpo técnico actual para quedarse con el puesto titular. Un partido
donde se juega mucho. Yo creo que estamos con la urgencia de buscar un resultado que nos dé los 3 puntos, que nos permita volver a entrar en los 8. Un partido que tiene que jugar con mucha inteligencia contra un gran rival, y estoy seguro de que la vamos a sacar adelante. Sí, yo creo que el equipo viene trabajando con un cuerpo técnico de mucha jerarquía, que entiende demasiado el fútbol y que apenas llega hace un par de días. Poco a poco vamos sobre la marcha, cogiendo la idea del profe, y tiene que ser ahora. Yo creo que el miércoles es un partido definitivo para nosotros, un partido lindo para disfrutarlo y para ganarlo y regalarles la victoria a todos nuestros hinchas. No, siempre es una hinchada linda. La verdad que el equipo está fuerte, está unido, por ahí no se nos dan los resultados, pero estamos seguros que vamos a revertir la situación con el apoyo de ellos, con la capacidad de nosotros y toda la actitud, que no quepa la menor duda de que vamos a salir adelante y que vamos a clasificar. Correcto. El profesor Alberto Gamero, técnico de Millonarios, escogió su nómina de 18 jugadores que se desplazaron ya hacia la ciudad de Barranquilla para afrontar este duelo válido por la fecha 13 del fútbol colombiano ante el onceno Tiburón. Son ellos Juan Moreno y Camilo Romero, los arqueros. Recordemos que el arquero titular Montero está con la selección Colombia. Omar Bertel, Oscar Vanegas, Elvis Perlaza, Israel Alba, José Cuenú y Alex Moreno Paz, los defensores. Los volantes: Daniel Cataño, Daniel Ruiz, David Silva, Macalister Silva, Juan Camilo García, Juan Carlos Pereira y Dewar Victoria. Y los atacantes: Diego Erazo, aparece también Andrés Gómez, Jader Valencia y Luis Carlos Ruiz. Un defensor que también hace falta de Ginás, pero que no está por estar con la selección Colombia. El duelo ante Junior este miércoles 21 de septiembre a las 8:15 de la noche en el Estadio Metropolitano. Y saliendo un poquito de lo que es este partido como tal, entre Tiburones y Embajadores, nuestro amigo Fabio Poveda Ruiz nos entregó una noticia importante para los amantes de la historia del onceno Tiburón. ¿Recuerdan ustedes? O más bien, les voy a poner esta foto. ¿Saben quién lucía ese uniforme? Les voy a dar una pista. En las primeras estrellas del Junior. Yo creo que ya dieron con el nombre. Juan Carlos del Mérico, el que muchos señalan, ha sido uno de los mejores arqueros en la historia de Junior. Pues bien, Juan Carlos ha donado este uniforme para el Museo de Micaela Lavalle. Señor, lo tenía guardado como una gran reliquia. El arquero argentino, pues bien, ya lo anunció, lo mandará próximamente a la ciudad de Barranquilla para que la persona encargada de este museo lo tenga bien cuidadito, lo tenga bien presente y siempre le haga a la nueva generación hincha rojiblanca demostrarle esas prendas que sin duda son un museo, son una joya en la historia del onceno Tiburón. Como también joya, el libro Junior inédito de nuestro colega y amigo Gabriel Yesurún. Tuve la oportunidad de participar en él, escribiendo la historia de Fernando Fiorillo. Veamos, ¿qué nos trae Junior inédito? Te quiero presentar el libro Junior de Barranquilla inédito. Es una obra de colección que narra los relatos desconocidos de los protagonistas que construyeron nuestra grandeza. Dirigido por Gabriel Yesurún, es una publicación del diario El Heraldo que cuenta con 346 páginas, 200 diseños exclusivos y la colaboración de 60 de los mejores cronistas de Colombia. Al final del libro podrás encontrar un enlace para que puedas acceder a material digital extra. Junior de Barranquilla inédito estará disponible en las plataformas digitales de Google Play Books y Apple Books a partir del 15 de septiembre. Junior de Barranquilla inédito, porque toda historia tiene su historia. Una joya de colección, sin duda, como esa camiseta, ese buzo
de Juan Carlos del Ménico. Confirmada la nómina arbitral para el partido entre Tiburones y Embajadores. Éder Vergara, del departamento de Córdoba, será el central del compromiso. El número uno, el norte santandereano, Jorge Sanna. El número dos, el risaraldense, John Aguilar. El cuarto árbitro será el atlanticense de FIFA, Bismar Santiago. El VAR, Ricardo García de Santander. El AVAR, Liz Mayr Suárez de Bolívar. Y el observador VAR será Abraham González de la Federación Colombiana de Fútbol. Estaremos atentos entonces a las últimas del Junior. Por lo pronto, la invitación a que te suscribas a nuestro canal, a que le des like a cada uno de nuestros contenidos, a que los compartas, a que actives la campanilla de notificaciones para que estés pendiente a toda nuestra información. Estaremos muy pendientes entonces a lo que va a ser el duelo entre Junior y Millonarios. Nos pillamos en una próxima oportunidad. Chao, chao.